Saludos desde la Academia de Ajedrez de Ханты-Мансийск. Aquí hoy ha bajado un grado la temperatura. Tenemos 6 grados solamente, pero el día está más bien soleado, así que lo llevamos muy bien y además vamos a compensar ese fresquillo con el calor de la pasión del ajedrez, junto al gran maestro Elisbaro Vilava. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elisbar. Buenas tardes, Leoncho. Muy bien. Estamos preparados para disfrutar y compartir con ustedes esta pasión del ajedrez. Concretamente en las semifinales de la Copa del Mundo tenemos por un lado un duelo, digamos, entre compatriotas, Li Lending y Yang Jiyu, y por otra parte el francés Bashir Lagrave contra el azerbaiyano Teimur Radjabov, quien es el autor de la eliminación del jugador más interesante del torneo hasta hace 2 días, que era el estadounidense de 18 años Jeffrey Sion. En todo caso, recuerden que los dos finalistas de esta Copa del Mundo tienen plaza directa en el torneo de candidatos que se va a celebrar probablemente en la ciudad rusa de Yekaterinburgo el próximo marzo. Ahí tienen en sus pantallas el cuadro de las dos semifinales. Recuerden que hoy y mañana se juegan las dos partidas lentas o de la modalidad clásica de las semifinales. El sábado se juegan los eventuales desempates rápidos. Ojo, el domingo es día de descanso, no hay partidas el domingo, y la final se juega, pero a 4 partidas, no a 2, a partir del lunes. Lunes, martes, miércoles y jueves se juegan las 4 partidas lentas de la final y el viernes un eventual desempate rápido, entrega de premios, etcétera. Repito, los dos finalistas tienen plaza directa en el torneo de candidatos y cabe la posibilidad de que el tercer clasificado, porque los dos perdedores también disputarán un duelo simultáneo al de la final, es posible que el tercer clasificado pudiera acceder a la plaza de designación directa de la FIDE. En sus pantallas tienen a Teimur Radjabov, el azerbaiyano, quien se ha mostrado, digamos, en buena forma. Últimamente parece que está, digamos, suavizando un poco su estilo ultra rocoso, aunque no llega todavía a aquel estilo tan creativo de su juventud. Y aquí tienen a los dos chinos. De frente, Yang Jiyu, quien ayer en un desempate electrizante que llegó incluso al Armagedón, es decir, a la muerte súbita, eliminó al ruso Bityugov. Y bueno, Elisbar, se supone que en estos dos duelos, en principio con los números en la mano, serían favoritos Li Lending por una parte y Bashir Lagrave por la otra. Ahora bien, eso sería tal vez más adecuado en un duelo a 12 partidas, porque a solo 2 partidas quizá el margen de sorpresa es mucho mayor, ¿no? No, por supuesto, sobre todo entre los chinos, aunque Ding Li Lending era favorito desde el principio como uno de los posibles vencedores de Copa del Mundo por sus resultados, por su juego tan estable y por su fuerza. Y ahora también sigue manteniendo esa, digamos, este privilegio. No estoy tan seguro porque los chinos conocen muy bien unos a otros, claro. Han jugado muchas partidas y creo que el resultado que tienen entre ellos no marca esa diferencia tan enorme, digamos que puede tener, por ejemplo, Ding Li Lending podía tener con Yu. Yu es uno de los mejores jugadores, por supuesto, pero claramente Ding Li Lending a nivel mundial tiene mejores resultados. Es uno de los posibles favoritos para jugar campeonato mundial contra Carlsen, etcétera, etcétera. Mientras Yu está bastante lejos de reconocer, digamos, que sea este tipo de jugador. Sin embargo, pues no estoy tan seguro, aunque estoy dando realmente el papel de favorito a Ding, pero pues puede ser todo, porque digo, yo pienso que pues entre los compatriotas hay otros, digamos, otros condicionantes, corrientes, sí, condicionantes, sí, que pueden marcar diferencia en el duelo fratricida, pues por eso no estoy tan seguro. Y otro tampoco me parece muy claro entre Bachier
y Rajabov, aunque desde el principio, si vemos la apertura, Rosolimo, un poquito ha sorprendido, me parece, Bachier a Rajabov, pero pues no es nada de otro mundo, pues... y no creo que eso puede condicionar el resultado. Creo que la lucha pues será bastante igualada en ambos matches. Simplemente espero que no nos aburrimos porque tenemos dos partidas solo. Espero que las partidas sean interesantes, divertidas y pues tácticamente ricas, para que nuestros aficionados, los que nos siguen, también se divierten con esas partidas. En ajedrez yo creo que es imposible aburrirse, suelo decírselo yo a los niños cuando voy a las escuelas y me piden que diga unas palabras a los niños. Siempre suelo recalcar como una de las virtudes de ajedrez que yo en 46 años aproximadamente que llevo en el mundo del ajedrez, 10 como jugador, digamos, semiprofesional y 36 como periodista, yo no me he aburrido nunca, nunca en mi vida me he aburrido, y creo que eso se lo debo no solo, pero principalmente al ajedrez. De modo que yo creo que al menos una de las dos partidas será suficientemente interesante como para tenernos muy ocupados, ojalá sean las dos, y si no... Seguro, Elisbar, que tenemos un montón de temas interesantes de los que hablar. De hecho, también sus preguntas nos ayudarán mucho en esa dirección. Todas sus preguntas a través de los chats que hay abiertos, tanto en YouTube como en Twitch, son siempre bienvenidas. Evidentemente, la prioridad siempre la tienen las partidas, pero siempre que tengamos las partidas ya, digamos, bajo control, que hayamos explicado lo más interesante, sus preguntas serán siempre bienvenidas. Al hilo de lo que decía Elisbar, las estadísticas que he buscado yo, espero no haberme equivocado en las bases de datos, indican que Lilian Ding, como bien apuntaba Elisbar, solo tiene 2 puntos a su favor en el balance contra su compatriota Yang Jiyu. Después de 36 partidas entre sí, solo hay 2 puntos a favor de Ding, lo cual refuerza lo que decía Elisbar, en el sentido de que en este duelo concreto el aspecto psicológico es muy importante, porque efectivamente estarán hartos, digamos, de jugar el uno contra el otro, pero no solo eso, sino también de entrenar juntos, de contarse confidencias, de contarse incluso secretos de preparación a veces, con lo cual pues resulta especialmente difícil jugar contra un rival que al mismo tiempo es, si no tu amigo, al menos alguien con quien tú has compartido una buena parte de tu vida, ¿no? A pesar de que ambos sean bastante jóvenes. Algo parecido en cuanto a números, no en cuanto a confraternización, ocurre entre Bachier Lagaf y Rajabov, porque después de 21 partidas entre sí, el marcador favorece a Bachier también por solo 2 puntos. De manera que las diferencias son escasas. Rajabov aquí, además, está jugando muy sólido, eso siempre, Rajabov siempre es muy sólido, pero aquí ha mostrado tal vez un poco más, ¿no? Elisbert. Sí, un poco más ambición, eso es verdad. Le veo un poco diferente cuando estaba viendo los últimos años. Me parece aquí, parece más ambicioso, parece más serio, está intentando con todas sus fuerzas sacar un resultado que podía clasificarle en el torneo candidato, lo que es el mayor reto de los últimos años para Rajabov. Y bueno, está haciendo bastante bien, me parece, con su régimen y con el nivel de partidas, está a la altura de esa competición. De lo que está pasando hoy, vamos desde el principio también. Pues Rosolimo, caballo C3, alfil B5, G6. Pues toma en C6. Hay dos opciones, B por toma y D por C6. Bueno, pues depende también de qué están pensando, en qué línea están
más metidos las negras en sus análisis, pero las dos opciones son viables. B por C6 tiene muchísimas variaciones diferentes, pero jugó D4. Me sorprendió bastante con esa jugada Bashir, porque lo que intentan es son otras cosas, con E5, con enroque, etcétera, pero eso otra, digamos, otro concepto. Aquí es mucho más directo, pues directo ha ido a D4. Eso significa que las negras no van a sufrir con su peón doblado y pues la lucha va a entrar en otro terreno. Pues toman las negras, dama toma y F6. Es una jugada normal, por supuesto. En caso de caballo F6 sería E5, E6. F6 entra en el concepto del desarrollo y dama A4 ha jugado. Dama A4, alfil G7, me parece normal, y enroque. Y está pensando bastante en serio, digamos, muy profundo, pues Teimur, normalmente el caballo sale a H6, F7. Cuando está jugada, digamos, cuando hemos hecho F6, eso sería lo normal y después hacer enroque. ¿Y por qué las negras tienen ventaja en estructura en el centro? Claro que intentarían ahí jugar E5, D5, etcétera, para aprovechar su mayoría en el centro. Y pues probablemente las blancas van a intentar a oponerse a esto, ¿sí? Con el desarrollo C4, caballo C3 y después, según cómo van las cosas, pues tomar las decisiones adecuadas. De todas formas, parece que para Rajabu él no esperaba este desarrollo de la apertura. Quizás anteriormente probablemente ha tomado otras decisiones. Bashir nunca ha entrado, por lo menos que yo recuerda, no me consta esa dirección de parte de Bashir, e inclusive muy pocas partidas me parece he visto yo, aunque puede que en base de datos hay muchas partidas. En esta posición, ninguna. Ninguna. Tengo un problema en Internet para saber exactamente dónde se han desviado, pero espero resolverlo y saberlo pronto. Sí, pues parece un poco diferente, sí, pero es interesante siempre. Es que también cuenta la capacidad de sorprender a tu oponente, crear unas nuevas problemas, una nueva estrategia. Eso, pues, por supuesto, afecta a tu oponente y, pues, es correcto lo que está haciendo, lo que está intentando, por lo menos, hacer Bashir. Sin embargo, pues, depende, claro, depende qué tipo de posición. Ajá, realmente ya tenemos. Ya he encontrado algo interesante. Bashir jugó esta variante contra Carlsen en este mismo año, hace poco más de un mes, en el torneo de San Luis, pero en vez de dama A4 se enrocó. Es sí. decir, dama A4 es como Bashir ha sorprendido a Rajabov. Sí. Rajabov habrá estudiado esa partida, evidentemente, a fondo. Ajá. Pero Bashir se ha desviado. En la jugada 7, en vez de enroque, ha jugado hoy dama A4. Ha jugado dama A4. Y estaba mirando ahora la partida que tú tienes ahí delante y he visto que dama retrocedió a D3. Exacto. En las siguientes jugadas. Así que es un poco diferente. Bien, y pues ahora están pensando las negras qué pueden hacer aquí. Pues me sorprende que yo, por ejemplo, de mi parte, haría muy rápido caballo H6, pero quizá le molesta un poquito E5 aquí. A ver, es interesante, en este momento, si existe esa jugada y podría ser molesta, por ejemplo, E5. Por ejemplo, caballo F6, porque si toma, pues toma aquí, pero eso tampoco me parece, y podría hacer enroque, ¿verdad? Pues por lo menos
No veo aquí graves problemas porque torre de 1, dama c7, etc. No hay ninguna táctica, supongo. Por un lado, y otra cosa podría ser después de e5, por ejemplo, ¿dónde podía ir? Podía ir caballo g4 o podía ir a caballo f7. ¿Algo le preocupa aquí? Por ejemplo, caballo f7, podía tomar, o también hay alguna jugada e6, aunque no veo graves problemas, porque después de tomar aquí, por ejemplo, dama toma, alfil d7, me parece está muy bien. Después tendrá aquí opciones, porque tiene un cúmulo de peones en el centro. No veo problemas por ningún lado en ese sentido. Pero está pensando, entonces algo le molesta o quiere investigar a fondo, como hemos dicho anteriormente también. Sí, ha hecho alguna jugada, sí, hizo caballo h6 finalmente. Eso parece lo más, digamos, lo más normal. Hizo caballo h6. Bueno, ahora hay que pensar sobre el plan. ¿Qué plan va a ofrecer a su oponente Bashier? Hemos dicho que, bueno, c4, caballo c3 podría ser un plan muy estándar, a mi juicio. Y por otro lado, pues e5 es muy, muy directo, pero no veo aquí grandes avances para las blancas, aunque podía ser también e5. Pues si no, pues hay que ir por c4 y caballo c3, me parece, y desarrollar, poner las torres en el centro, eso parece, para parar los posteriores avances de peones en el centro para de parte de las negras. A ver, también responde. Sí, ha hecho c4 simplemente, sí, eso es lo que ha hecho. Pues, bueno, seguramente ha visto el concepto que va a desarrollar en su preparación casera, porque las jugadas de momento parecen muy lógicas de ambas partes, y por qué las blancas hicieron d4 y después saltaron con dama a4, seguramente este era el plan que quería aplicar en esa posición Bashier. Aquí también veo una característica que quizás en un momento dado las blancas podían también avanzar c5 y con eso pues impedir para que los peones juntaran mucho, por ejemplo, si d6, después podía tomar en d6, etcétera, caballo c3, así que ese plan de c4, sí. C5 me gusta, sí. Parece muy interesante eso. Sí, porque, bueno, si avanza el peón e, entonces el peón d estaría ahí muy, muy retrasado y pues sufriendo mucho, así que posiblemente eso sería uno de los planes o una de las ideas que maneja Bashier para hacer. Sí, estaba hablando que el jugador azerbaiyano es el maestro de descifrar las ideas de sus oponentes y normalmente encuentra antídotos contra esos planes. A ver, ¿qué tipo de antídoto podía ser viable aquí para las negras? Eso sería por un lado. Pues quizás para parar c5 él mismo podía jugar c5, sin embargo, pues eso significa que peón c5 está muy expuesto. Por ejemplo, podía ser alfil e3, y si dama c7, caballo c3, con la idea de saltar a d5 o a b5, pues parece que eso no le agradaría mucho. Entonces, probablemente no es c5. Y si no es c5, pues me molestaría esa jugada. La verdad es que c5, porque después, pues
corregir la estructura, pues no sería tan fácil para las negras. Así que hay una cierta, hay un problema ante de las negras, y deberían resolver a corto plazo, o pues aplazar y después aceptar que pues las blancas hicieran lo que quieran y pues